estaba muy buen día, muy tarde. Ok, pues que ya amanecieron bien o no. Yeah.
Vamos, por favor, los caballos de caballos que también hacen un buen ejercicio, los caballos que hacen o nos expresan una buena mecánica en el trote y que tienen también buena condición para galopar. Ahí los podemos apreciar en la ejecución del trote, los dos caballos tienen una buena mecánica en el aspecto de elasticidad y de energía, pero vamos viendo los detalles, vamos viendo la cadencia del trote, cuál de los caballos encontramos una cadencia mucho más cercana a la ideal. Uno de estos caballos en algunos momentos se nos agiliza, se nos acelera un poco en su desplazamiento. Disfrutámonos a galopar, por favor. Observemos el desempeño de los caballos para galopar. ¿Y cuál de estos caballos que tiene buena cadencia trotando nos tiene, nos expresa un galope reunido, cómodo, suave, natural? El otro caballo en algunos momentos se nos va muy largo, se nos explota. Es cierto que el caballo del galope reunido, de buena cadencia, tuvo un traspiés en la parte del sostenimiento, pero haciendo el análisis general de su puntaje, fenotipo, cadencia en el trote, suavidad y comodidad en el galope, da un puntaje importante. Gran campeón reservado, trotón galopero, el caballo que porta el número 8, primer finalista para el caballo que porta el número 6. Para segundo finalista, el caballo que porta el número 6. Caracos criado por el perro San Marcos de propiedad de San Marcos en Rosobaño. Gran campeón reservado, emperador de la mía, el hijo de faraón de gran dinastía, Giralda, el de Barcanazo, del emperador de la mía en Amagá, en Antioquia. Primer finalista, Centellazo de Gran Chaparral, el hijo de Tayrona de Paso, en Perla, en Milán, y el de Duelo, creado por Gran Chaparral, propiedad de San Diego, en Villasuada, en Temo. Segundo finalista, imponente de la Virginia, el hijo de Constante de la Luisa, en Punta de Santa Gertrudis, y el de Darío de los Francos, creado de la Virginia, en Facatativá.